Las limitaciones para el acceso a los adelantos más actuales del ámbito de la ciencia y la tecnología han sido una necesidad permanente para la sociedad cubana, al menos durante las últimas 6 décadas. El tenaz y pernicioso bloqueo implantado por el gobierno de los Estados Unidos ha impactado cada ámbito de la vida económica y social. Sobreponerse a esta situación ha sido uno de los objetivos principales de un importante y útil mecanismo de concertación. En el programa de hoy conoceremos sobre el funcionamiento del Fórum de Ciencia y Técnica. Concebido desde la década de los 80 como un movimiento político ideológico de todo el pueblo a favor de aportar soluciones a las múltiples necesidades de la economía cubana, el movimiento del Fórum es hoy una parte imprescindible del Sistema Nacional de Ciencia e Innovación Tecnológica. El Fórum de Ciencia y Técnica en estos momentos se encuentra en la fase casi culminativa. Se están desarrollando todas las plenarias y eventos técnicos municipales. Ya concluimos con el municipio Guisa. Casi todos los municipios ya desarrollaron su evento técnico. Faltan algunos municipios como Yara, Mazó, Boya Arriba, Cauto Cristo y Medialuna por el desarrollar el evento técnico, pero ya todos los demás desarrollaron el evento técnico. Hay el municipio Bayamo, que es el que terminaría con el evento técnico. Con los años, el enfoque del Fórum se ha ampliado. Pasó de ser un esfuerzo orientado a la recuperación y fabricación de piezas de repuesto a una concepción más amplia e inclusiva que abarca a la mayoría de las ramas de la economía y los servicios. Los eventos técnicos de cada uno de los municipios consisten en el desarrollo que ha tenido en todo el año la parte técnica y la parte profesional e investigativa de cada uno de estos municipios, donde se seleccionan las mejores ponencias que salen de la base y van al municipio después de una previa selección por parte de los jurados de cada uno de ellos. Se ha tratado de que todos los jurados municipales se desempeñen de forma positiva, con todo el potencial científico destacado de cada uno de los territorios. Estas selecciones son las posibles que van a subir al evento técnico provincial que se desarrollará el día 17 del mes de noviembre. Estas ponencias deben ser las relevantes, o sea, las más de mayor impacto en cada uno de los territorios. Estas ponencias tienen que ser de mayor impacto, como dije, ser ya generalizadas, aplicables a todo el territorio y que se puedan llevar a cabo en muchas empresas de todo el territorio nacional, no solamente de la provincia de Granma. En la plenaria es donde se da la conclusión de todo el trayecto, de todo el trabajo durante todo el año. Todo lo que se hizo por parte de todas las empresas, de cada uno de los municipios y los resultados finales. 3 conceptos fundamentales rigen el trabajo del Fórum de Ciencia y Técnica. La integración de los intereses de los actores sociales en pos de encontrar soluciones a los problemas existentes en cada lugar. La cooperación de saberes y tecnologías que se alcanzan entre centros científicos, universidades, empresas y actores responsabilizados con la producción y los servicios para lograr con prontitud soluciones de calidad sin que medie interés financiero. Otro rasgo distintivo del Fórum de Ciencia y Técnica es la masividad que se logra gracias a la participación de todos los sectores de la sociedad cubana. Nosotros contamos con 13 grupos de cooperación tecnológica. El primer grupo de cooperación tecnológica es biotecnología. Ahí se trabajan con todo lo que es biotecnología animal y biotecnología vegetal. Entra la humana también. Ahí van muchos trabajos de la Universidad de Granma, de los compañeros de líquidos orales, van trabajos de la Biofan, o sea, como su nombre lo dice, biotecnología. Es un grupo muy fuerte porque es muy bien potenciado a nivel nacional. El segundo grupo es el agroalimentario.
ese se subdivide en varios subsistemas. El primero sería la parte de alimentos, donde entran toda la industria alimentaria. El segundo grupo sería el agrícola, el tercer grupo el veterinario, el cuarto grupo sería el mecanización agrícola. Después pasaríamos al grupo de cooperación número 3, que sería electromedicina y salud pública. El grupo número 4, que sería la energía. El grupo número 5, que es prestación de servicios, donde entra el INDEL, la cultura, la gastronomía, los servicios técnicos y la FMC. En el grupo 6 entra transporte y piezas de repuesto, o sea, sustitución de importaciones. En el grupo 7 es el medio ambiente, que se subdivide en medio ambiente y medio ambiente industrial. En el grupo 8 es todo lo que con respecto a la construcción y la vivienda. En el grupo 9, que eso es más es el grupo más amplio, porque el 9.1 serían los pioneros, el 9.2 los estudiantes de enseñanza técnica, el 9.3 que serían los estudiantes de la FEO, 9.4 que serían los profesores de la educación, el 9.5 serían los de pedagogía, que serían los profesores de enseñanza superior, y el 9.6 que serían las ciencias sociales. El grupo 10, que es el que menos nosotros llevamos porque es el de la FARC y la Elminin, es el de la defensa. El grupo 11, infocomunicaciones, que como su nombre lo indica, está todo lo que es la informática y las comunicaciones. Y el grupo 12, que es la economía y la planificación y recursos humanos. Y el grupo 13, que sería el grupo del turismo. El Fórum de Ciencia y Técnica permea cada estrato de la sociedad cubana sin distinción ni exclusión. Desde sectores tan diversos como la educación, la cultura, la construcción, el transporte y la producción de alimentos, se presentan soluciones de tanta valía como las que aportan la industria farmacéutica y biotecnológica, los centros de investigación o las instituciones de la defensa. De igual manera, puede participar un pionero, un ingeniero, un connotado científico, un campesino o una ama de casa. Durante los últimos años se han destacado sobre todo el MINAL, la Universidad de Granma, las ciencias informáticas, donde entra la ETEXA, Correo, Radio Cuba, muy buenos en el fórum. Medili es una empresa que se destaca bastante. La construcción. Esos son los sectores que en estos momentos se están destacando con mayor. Salud pública, que decayó un poco este año, pero sigue en avance. Tenemos el INDER y tenemos la educación, que no la podemos dejar atrás, porque los pioneros aportan bastante al Fórum de Ciencia y Técnica. Y hay que potenciarlo porque tenemos que trabajar bastante con los pioneros, porque son nuestro futuro. Las soluciones a los problemas que se logran en los eventos de base del Fórum muchas veces se encuentran en recuperar y aplicar en los eventos y usarlo todo a nivel nacional. El Fórum de Ciencia y Técnica es masividad. Es lograr que todo el mundo en su centro de trabajo haga por el bienestar, el desarrollo socioeconómico de nuestro país. El Fórum significa crear, dar todos los días algo más con lo poquito que tenemos. Poner nuestro intelecto a favor, como ya lo dije, del desarrollo de cada una de nuestras entidades a partir de un banco de problemas, y ese intelecto debe estar enmarcado en ese banco de problemas, que es el que va a dar al traste con las soluciones que dan cada uno de los innovadores. A ver, el banco de problemas se desarrolla a partir de que se culmine el fórum el año anterior. Por ejemplo, nosotros culminaríamos el fórum este año el día 17 de noviembre, que se hace el evento técnico. Ya a partir de aquí, todas las empresas tienen que ir viendo qué es la problemática existente en su empresa el año que viene. Y a partir de aquí se hace un banco de problemas que se discute en cada uno de los consejos de direcciones, y luego en la primera reunión sindical que se realice en el centro, en el mes de enero, se discute el banco de problemas para buscar las posibles soluciones que se le van a dar a estos problemas. Y de aquí, y entonces están la impartición de los compromisos. Cada cual se compromete a ver qué va a hacer, qué va a crear, cómo dar solución, porque son disímiles los problemas que se dan en un momento determinado en una empresa, y que hay que trabajar en base a esto. Cada año, las diversas ramas de la economía y los servicios se benefician con decenas de miles de soluciones aportadas por los participantes en el Fórum de Ciencia y Técnica.
los resultados de mayor valía e impacto pasan a formar parte del Banco de Soluciones Generalizables. En estos momentos, Granma está muy bien en el desarrollo científico-técnico. Tenemos varios proyectos en conjunto con la Universidad de Granma en el territorio. Se está potenciando bastante los proyectos de desarrollo local, o sea, para el bienestar de nuestra población, porque al final tenemos que trabajar para el bienestar de nuestra población. El trabajo del Foro y el SIGMA es en conjunto. O sea, nosotros en estos momentos pertenecemos a los gobiernos, pero a nivel nacional pertenecemos al SIGMA, una dirección nacional que metodológicamente es quien nos imparte los seminarios. Por tanto, en la base, el SIGMA tiene que estar a la par con el Forum y con todo lo que es Forum ANIR y BTJ. Nosotros contamos con una base de datos nacional y otra provincial. Todos los trabajos que salen del Forum de Ciencia y Técnica de la provincia se llevan a la base de datos de la provincia que está en el SIGEC. A nivel nacional, en el IDIC. Esta base de datos provincial forma parte también de la base de datos nacional, donde están todos los resultados de la provincia de Granma durante los últimos años. De ahí se puede nutrir, cualquier trabajador puede ir al CIGE, buscar la base de datos y de ahí nutrirse para ver cuáles son los trabajos anteriores que además se pueden generalizar en su empresa. Pero a partir de que nosotros terminamos el Foro de Ciencia y Técnica en la provincia, se mandan estos resultados a nivel nacional al SIGMA Nacional y se mandan estos resultados a cada uno de los ministerios, que los ministerios, por el plan de generalización ministerial, baja lo que el ministerio quiere que se desarrolle en cada uno de los territorios. También a través de las empresas provinciales se llevan a los ministerios estos resultados y se generaliza a nivel de país. El Fórum de Ciencia y Técnica va en pos de sus 4 décadas de existencia. Día a día demuestra su importancia como movimiento voluntario, masivo y permanente, que hace frente a los retos científicos y tecnológicos que ha debido enfrentar la sociedad cubana.